¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Sean todos, absolutamente todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, señoras y señores, les traigo un gameplay de Call of Duty, pero, a ver, antes de ir directo al gameplay. Este Call of Duty está... Uy, alto trueno. Está lloviendo con una tormenta. Bueno, en realidad ahora no está lloviendo, pero se viene una tormenta que se va a partir el cielo a la mitad. Les decía, este Call of Duty está completamente gratis en la PlayStation Store, señoras y señores. Lo único que necesitan es tener PlayStation Plus en su cuenta de PlayStation. Y lo único que tienen que hacer es ir a la PlayStation Store, ir al apartado de PlayStation Plus y les van a aparecer todos los juegos que están gratis con esta membresía durante este mes. El juego, una vez que lo descarguen, lo van a tener gratis para siempre, pero nada más lo van a poder usar si tienen PlayStation Plus en la cuenta. Es decir, si se les caduca la suscripción a PlayStation Plus, no van a poder entrar a este juego hasta que la vuelvan a activar, digamos, ¿no? Pero siempre en la misma cuenta. O sea, si utilizas otras cuentas que te den PlayStation Plus a todas las cuentas de tu consola, no va a funcionar. Simplemente va a funcionar en la cuenta donde descargaste el juego, digamos. No sé si me expliqué, pero... Dicho todo esto, estoy hablando nada más y nada menos del Modern Warfare Remaster. Así que vamos con el gameplay. Bueno, a ver, después de un largo tiempo de espera, parece ser que me encontró una lobby. No sé por qué me está sonando el celular, joputas. A ver... No sé cómo me va a ir la conexión, tengo tipo de NAT estricta, pero creo que en este juego nada más, porque tengo los puertos abiertos, la NAT tipo 2, o sea, en la consola. Tengo una conexión decente, supuestamente tengo un servicio de 100 megas, pero nunca me llegan a 100 megas, siempre me quedan en 80 y pico. Pero bueno, no sé, vamos a ver qué onda. Vamos a ir con la M16. A ver. La sensibilidad de este Call of Duty es muy diferente a la de todos los demás Call of Duties. Así que... Vamos a ver qué sale. A ver. Es muy... diferente este Call of Duty. Y estoy jugando mi primera partida después de 25.000 años. A ver, me acuerdo que te podías meter por acá. Me acaba de hacer una doble bien rica. A ver. Buena. Tiro el UAV. No, pero si le disparé. Hay mala conexión, señoras y señores, porque ustedes vieron... Mira, ahí no aparecieron las balas y yo había disparado. Ustedes vieron en mi pantalla. Me estoy moviendo quieto porque este juego me encanta, me encanta. Bueno, el original. Este también me encanta. Muchos dicen que es muy diferente al original. Pero... Upa. Pero se acabo de meter... ¡No! ¡Qué pelotudo que soy! ¿Cubrite? No, no, tiré la granada porque me quise curar como en el... en el Black Ops 4, no, si no puedo creer. Perdón por el retraso, muchachos, ¿eh? A ver, esa granadita se la tiene que comer alguno. Me encanta este Call of Duty, señoras y señeres, me encanta. Me encanta los Modern Warfare, el multijugador de los Modern Warfare, la verdad que es... terrible. ¡Upa! ¡No! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? 3-2. El objetivo va a ser salir positivo porque la verdad que si no nos vamos a quedar acá hasta el 2030. Muerto. Lo que me gusta de este Call of Duty es que es muy... Uy, UAV enemigo. Matamos a ese ahí. Venimos por acá. Estamos muy metidos en su respawn. Reconocimiento con UAV a la espera. Tiramos el UAV. UAV está en línea. Ahí lo matamos, perfecto. A ver, por acá no se puede ver nada.
Vamos a meternos un poco más para atrás. Para no mandarnos tan nazis, digamos. Ya no vamos en cabeza. Lo matamos. Vamos a tirar el ataque aéreo. Ataque aéreo aliado en camino. Ahí va a venir uno. UAV enemigo. Cambiaron el respawn completamente. No mató a nadie mi ataque aéreo. Ahí hay uno. Me encanta la ambientación de los Modern Warfare. Es una cosa muy jugosa. Acaba de venir alguno. Uy, qué tarde que me dan la baja. Me están dando la baja muy demasiado. Dirán que estoy campeando, pero no, estoy... A ver. El tema es que ahora estoy completamente regalado. Si yo salgo de acá, tengo a todos los enemigos porque... Muerto. Saqué el helicóptero, perfecto. Lo tiramos. Lo matamos, perfecto. Quiero salir de acá, la puta madre. A ver si tiro esta granadita. No. Upa. A ver, el helicóptero ahí. ¡No! A ver, quiero ver si salieron mis disparos. Ah, sí, salieron, pero bueno, yo... Como veo todo con un poco lagueado. ¡Ah! Tengo los pepos estos. A ver. ¡Claro que sí! ¡No! Igual no lo maté con eso, lo mató el helicóptero. ¡Qué pelota! ¡Ah, no! Sí, lo maté con eso. Mira, esta granada puede entrar rica, ¿eh? A ver. Me meto por acá. Vamos en cabeza. A ver. No, lo que mata este arma es una cosa de loco. ¿Qué? ¿Cómo? Che, me lo estoy pasando re bien, ¿eh? Me encanta este Call of Duty. Bueno, ya tenía que entrar el cebado. Pero no importa. A ver. Me encanta cómo me... Me encanta todo este Call of Duty. Me hace... Me pone muy nostálgico, la verdad. La ambientación, lo que significa. O sea, es el remaster, no es el original. Pero igual, de todas formas, me agarra como eso. Ese sentimiento. Eso se lo tiene que comer alguien. Ya venía el loquito de nuevo. Bueno, lo bueno es que me pude sacar las rachas. Es lo importante. No es la mejor partida, pero un duelo por equipo. Tiré todas las rachas. Bastante interesante. Vamos a tirar eso ahí. Es como una esencia muy pura de Call of Duty. Y esto la verdad que me encantó en su momento. Y me sigue encantando. Muerto ahí. Tengo la pistolita, buenísimo. Tiramos el UAV. Muerto ahí, perfecto. Muerto ahí. No llegué, pero... A ver, se dio el ataque aéreo, perfecto. Lo tiramos ahí. Vamos bien atrás, así no aparece la gente acá cuando... Bueno, igual ya apareció mi aliado ahí. Ya con que me haga dos bajas el ataque aéreo, bastante bien. Vamos a tirar una granadita ahí, jugosa. Y alguien la tiene que... No, nadie, porque está muy atrás. Y las granadas no llegaron, por lo visto. ¡No! ¡No! UAV. Viene este. ¡No! Uy, me salvó por la manqueada, ¡No! Tengo que tirar eso ahí. Aéreo aliado en camino. ¡Upa!
A ver, dale. Muerto. ¡No! Pensé que lo había matado. No, no. Y me saqué las rachas de nuevo. Perfecto. Tiramos el helicóptero. Este Call of Duty me encanta. Este Call of Duty, la verdad que me encanta. Como mierda, no lo maté. O igual le di. Le tengo que encajar los tres tiros de la ráfaga para matarlo. Y ahí le di dos veces, pero le di uno de cada ráfaga. Y vamos a perder la partida. Vamos a perder la partida, no la puedo creer. Y yo encima me tiré todas las rachas. Llegamos al UAV. Y perdimos la partida. No la puedo creer. Perdimos la partida. ¿Cómo vamos a perder la partida? Tiré dos helicópteros. Todo mi equipo negativo. No, increíble. Bueno, gente, como ven, no la podía creer cuando terminó la partida. Todo mi equipo negativo y perdimos la partida 75-71. Yo creo que el emparejamiento de niveles, digamos, o de habilidad de jugadores, por lo menos en esta partida, fue un desastre. Increíble cómo yo tiré dos helicópteros, tiré varios UAVs, tiré varios ataques relámpago. Y ni un compañero fue capaz de salir positivo, ni siquiera eso. Perdimos la partida injustamente, creo yo, por todas las rachas que tiré. Y el primero del otro equipo tampoco se hizo una partidaza. Así que bueno, señoras y señores, nada, eso. Espero que les haya gustado el videito de hoy. No se olviden de puntuar, comentar y suscribirse al canal para estar enterado de todos los videos que suba próximamente. Denle like al video si quieren más Call of Duty Modern Warfare en el canal. Y si quieren que suba otro video de algún otro juego, pónganme en los comentarios. Y yo voy viendo a ver si me interesa o no, o en algún momento quizás lo suba. Así que bueno, señores, ahora sí. Yo soy Tomás Pedemonte, me despido, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.